en la que te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Conocerás al Gran Espíritu. Lunes 2 de julio del 2018. Tenemos el día de la serpiente lunar. Ka Chichan, el Kin 145. Con el tono 2, los dos puntos en numerología maya, identificamos los desafíos, es la dualidad, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Kan, la semilla, ser conscientes, romper cáscaras que nos limitan, tomar riesgos, todo riesgo tiene beneficios, costos, poner en la escala, y lo hacemos a través de la energía de Chichan, la serpiente, el sello maya número 5, prestando atención a nuestro cuerpo físico, elevando nuestra serpiente interna, nuestra kundalini, respondiendo a las situaciones conscientemente en vez de reaccionar. La serpiente Chichan nos recuerda lo terrenal, lo material. Se relaciona al cuerpo físico, es la fuerza vital, es la sobrevivencia. Nos recuerda que es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Es a través de esta experiencia física, el alma encarna en un cuerpo físico. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia de esta encarnación cuando trascendemos el portal de la muerte. La serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra, se relaciona a lo material, a lo terrenal. Nos recuerda que las posesiones, el dinero, no son malos. El conflicto se da cuando sentimos que nuestra felicidad depende. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos, en nosotras mismas. Hoy es un buen día para disfrutar un buen libro, una película que te inspire, una buena comida. Prestar atención al cuerpo físico es el templo del alma. El cuerpo habla, conócete por tus enfermedades, dime qué te duele y te diré quién eres. Y el cuerpo somatiza todo eso que hemos reprimido emocionalmente. Sentir las emociones, pero evitar consentirlas, pero expresarlas. La serpiente se relaciona a la energía sexual. Es una energía maravillosa, creadora, pero la mayoría de las personas, especialmente los hombres, ¿verdad?, se canaliza de una manera que realmente no nos ayuda. A menudo se confunde sexo con amor, lujuria con amor. La serpiente nos invita a elevar
nuestra energía kundalini. La mayoría estamos todavía trabajando el chakra raíz, instinto, sobrevivencia, reaccionamos. Llegado el momento de elevarla, tenemos que ser conscientes. Para eso estamos aquí. Todavía la mayoría de las personas en la Tierra estamos a un nivel muy básico. El tono 2 en numerología maya, los dos puntos. El tono K en maya es la dualidad, recordándonos de esta experiencia dual. Para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Luz, oscuridad, frío, calor, día, noche, vida, muerte, amor, miedo. El par de opuestos es lo mismo a diferente grado. Hoy es un buen día para prestar atención a nuestra dualidad. Prestar atención al par de opuestos y recordar que no es blanco ni negro, es el camino de en medio, es gris, porque es fácil polarizarnos. Este es mi tono y bueno, hay una tendencia, puedo ser muy dual. Entonces hacerme consciente para poder integrar. Nos guía la tierra, Kaván, el sello maya número 17. No estamos en la tierra, somos expresiones de la tierra. La tierra nos está soñando a la existencia. La tierra nos recuerda pasar tiempo en la naturaleza. La naturaleza es la más grande maestra y sanadora. La tierra también nos invita a prestar atención a las señales, a las sincronicidades que se dan en nuestro camino. Esas aparentes casualidades tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida, pero la Tierra nos invita a mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora. Es el único momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación. En sombra podemos sobreidentificar las señales, ¿verdad? Y luego en este camino, desarrollo de la conciencia espiritual, es fácil sobreidentificar y sentir que todo es una señal. Caminar en la tierra es de gran ayuda, hacer grounding. Pasa tiempo, camina en el pasto, abraza un árbol, conectarnos. Especialmente si vives en la ciudad donde hay mucho concreto, carros, contaminación, todo ese tipo de cosas. Pasar tiempo en la naturaleza. Sentarnos como un chamán, como una chamana lo haría en un bosque. Y bueno, continuamos en la onda encantada, en el segundo peldaño de la onda encantada de la semilla. Estamos en el tono 2. La semilla Kan, estos 13 días, nos invita a sembrar conciencia, ser más conscientes de nuestros pensamientos, palabras, acciones. La mayoría de las personas en la Tierra somos inconscientes. La Tierra, el plano terrenal, es un espectáculo de inconsciencia y la inconsciencia es no saber que no sabemos. Aventurarnos, romper esas cáscaras que nos limitan. Nacemos como semillas y la vida es para realmente desarrollarnos, pero a menudo nos queremos mantener en seguridad total porque así nos enseñan, ¿verdad? Somos adictos a la seguridad en todo. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Aspectado en sombra, se puede ser muy estructurado, no tomar riesgos, ser muy cuadrado, rutinario, buscar siempre estar en una zona de comodidad. Es por eso que las crisis nos ayudan, porque nos hacen salir de esa zona de comodidad, nos hacen ver todo de una manera diferente. Sin crisis no hay entendimiento. Entonces, bueno, proseguimos y nada más aquí compartiendo que compartí en el
video de ayer, como hago los videos un día anterior. Entonces, bueno, para que la gente por los diferentes horarios tengan tiempo y todo eso, ¿no? Entonces, en el video de ayer compartí, dije, no, esta onda del mono, yo pensé, dije, ahora sí, como que pues no pasó nada así en mi caso inesperado, ¿no? Usualmente algo pasa. Y estaba así como que dije, qué buena onda, ¿no? O sea, estaba muy feliz. Bueno, apenas dije eso, terminé el video. Se dieron una serie de eventos aquí en la comunidad. Una serie de injusticias, en verdad, porque no le puedo llamar de otra manera. Que salí bailando y me corrieron. No me voy a meter en detalle, pero bueno, quieren que ya me vaya porque me quieren afectar. La dueña, es una señora de 75 años, como el novio se vino a vivir, pues ya se imaginarán por dónde va la cosa, ¿no? Yo vivo en la casa principal. Pago una renta de $70 al mes. O sea, estoy muy agradecido porque es un espacio y, pero al mismo tiempo coopero y ayudo y todo, es un cuarto que comparto. O sea, no tengo mis, o sea, es económico, pero bueno, cuando compartes con otras personas, usualmente hay conflicto. Entonces ayer a gritos se me pidió que me largara. Entonces, bueno, yo vivo al día. Entonces traté de hacerles de ver que no me puedo salir así nada más. Y que yo pago y de alguna manera tengo un derecho, se tiene que respetar y darme un tiempo. Entonces, bueno, si alguien aquí en Cuernavaca conoce, les en verdad que pueda ayudar a encontrar un espacio, sé que no voy a encontrar quizás algo así, pero ahora como adopté a, bueno, los tres perros se van a quedar dos aquí, nada más me voy a llevar a Sally. Porque, o sea, va a ser imposible. Yo he estado siempre todo mi camino aquí, la adopto y nada más porque me súper encariñé. Y se mueven muchas cosas, me pongo hasta emocional, pero bueno. Entonces, si alguien sabe, apoyo, gracias. ¿Cómo se dan las cosas en la onda? Me quiero reír, pero ese mono sí me movió. Pero bueno, así es. Tu carta natal maya es de gran ayuda, en verdad. Y me ayudas. Si te interesa, visita Factor Maya. Gratitud infinita en la que es.